Esa supuesta unidad monolítica de las Fuerzas Armadas se quebró hoy definitivamente y para siempre. ¡Venezuela! ¡Para Venezuela! ¡Salud, compañeros! ¡Muchas gracias! Militares institucionalistas que no están dando un golpe de Estado, esto es bueno aclararlo, los militares están acatando el llamado del auténtico presidente legítimo, del verdadero comandante en jefe de la Fuerza Armada, que es Juan Guaidó, para impedir que Maduro siga golpeando, pisoteando la Constitución Nacional. Y a la camarilla militar que aún lo secunda, que sepan que la mano larga de la justicia se va a posar sobre sus cabezas más temprano que tarde, porque es inexcusable la comisión de estos crímenes de lesa humanidad. Vuestra casa. Gracias por vuestro ejército. Gracias por este ejército. Estamos luchando por la democracia de nuestro país. He salido hace muy poco de Venezuela, he llegado aquí hace menos de un mes y allá literalmente nos han masacrado. Y ahora no voy a decir mi nombre porque temo por mi familia que puedan tener represión de aquel lado. Porque nosotros necesitamos, nos urge salir de un gobierno usurpador que está matando a su pueblo y que no tiene ningún tipo de moral ni ningún tipo de ética para mantenerse en un poder, para mantenerse ilegalmente en el poder.